Hola, muy buenas. Muchas gracias por organizar este, bueno, por invitarme a estas jornadas y gracias a los ponentes anteriores. Yo soy arquitecto en la empresa Both Iselton Architects, que es una empresa londinense que se fundó en 1997. Yo estoy allí desde 2007 y bueno, voy a hablar de los proyectos, de las obras que hemos hecho con madera, pero también de una cosa, vamos, muy importante, que yo creo que es realmente la filosofía de nuestro estudio, que es que realmente estamos comprometidos con lo que creemos que es el reto fundamental ahora para los profesionales en este siglo XXI, que es la lucha contra el cambio climático. Y realmente, en ese sentido, nosotros nos hemos mostrado como unos arquitectos proactivos en esa lucha, ¿no? Porque lo que está claro y es que bueno, vivimos en un contexto de emergencia climática que hay que combatir. Tenemos el problema la circunstancia del crecimiento demográfico, que vamos a ser, en 2030 se calcula 8.600 millones de personas. Al mismo tiempo, la población se está concentrando cada vez más en las ciudades, y esto está haciendo, bueno, en España el caso es diferente porque ya construimos todo lo que había que construir y más, y ahora tenemos diferentes problemas, pero vamos, en general, y lo que pasa en nuestro contexto de Londres es que existe una gran demanda de edificios en entornos urbanos, urbanos densos. Se calcula, la última cifra que he leído, unos 100.000 hogares al año van a ser necesarios a nivel global, ¿no? Y el problema viene cuando resulta que nosotros somos, la construcción, los que más contaminamos. Somos responsables de 40% de las emisiones globales. Esto ya lo ha comentado, ya se ha comentado anteriormente. Y por lo tanto, tenemos que realmente tener en cuenta cómo conseguimos reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y también cómo hacemos una gestión de nuestros recursos y empezar a utilizar materiales reciclables y renovables un poco en mayor cantidad, ¿no? Y esto del material es realmente un poco la parte que nos interesa a nosotros. Esta gráfica muestra la línea amarilla representa el carbono embebido, el dióxido de carbono embebido en los materiales, el carbono incorporado, y la línea azul representa las emisiones de dióxido de carbono por uso del edificio. Entonces, quiere decir, si por ejemplo empezamos en 2015, al principio de la gráfica, entendemos que todo el porcentaje de las emisiones de CO2 de las que ha sido responsable el edificio son obviamente debidas a su proceso de construcción y al dióxido de carbono incorporado en sus materiales, mientras que como el edificio no ha empezado a funcionar todavía, no ha empezado a emitir. Entonces, a medida que el edificio va viviendo y va nutriéndose de energía, el porcentaje de importancia relativa del carbono incorporado en su propia estructura va disminuyendo. Pero vemos que incluso hasta 2065, teniendo en cuenta 50 años como una vida, vamos, podemos decir, lógica de un edificio, solo en 2065 se iguala esta importancia. Es decir, si nosotros queremos, tenemos que saber dónde queremos intervenir. La línea azul está cada vez haciéndose más eficaz, está cada vez funcionando mejor. Los edificios que construimos son cada vez más eficientes y toda la normativa está apoyando toda esta transición. Y en cambio, la normativa referente al carbono incorporado en los materiales empieza a aparecer ahora. Esto demuestra que si queremos llegar al 2050 UK Climate Change Act, que expresa un compromiso de conseguir reducir en un 80% los niveles de emisiones de 1990 para el año 2050, esto quiere decir que donde tenemos que intervenir es en la cosa que está suponiendo el 60% de importancia, bueno, en este caso el 57%, del elemento diferenciador, porque si solo seguimos invirtiendo en la eficiencia de los edificios a nivel normativo
sin pensar tanto en el material que construimos, aparte de hacer que el porcentaje crezca, se va a crear una situación, yo pondré un ejemplo que es como calcular un poco el negocio que vas a hacer alquilando unos edificios sin tener en cuenta la inversión que tienes que hacer en construir el edificio. O sea que es un poco falso. Entonces nosotros, desde el principio, como arquitectos hemos entendido que nuestra responsabilidad es entender del material con el que construimos nuestros edificios, ¿no? Entonces, en este sentido, la madera es una opción porque combate estos problemas que estamos hablando en dos frentes. Uno, a nivel de bosque, porque los bosques son todavía la mejor manera que tenemos de transformar el CO2 en oxígeno. Y además ayudan un poco a que invertir en bosques puede activar la economía rural y ayudar un poco contra la desertificación. Pero además ayuda en el frente de madera como material en sí mismo, porque precisamente por la fotosíntesis es capaz de almacenar CO2, que es al final de lo que se trata, y funcionar en un sistema de que también se ha comentado antes, de la economía circular, de la vuelta. O sea, porque ya simplemente un elemento de madera, si es reutilizado, si está reciclado, es una huella de carbono negativa. Y si se quema, pasa a ser neutra. Es decir, que forma parte de un círculo en el que estamos devolviendo los recursos a la biosfera, ¿no? Entonces, aparte de estas cualidades de sostenibilidad, tiene todas las cuestiones que Enrique ha mencionado antes, de ser una joya tecnológica, por supuesto bien empleada, en la que pesa la quinta parte del hormigón, pero resiste la mitad o incluso gana el acero por las cuestiones de volumen, etcétera. Aparte de ser versátil, se han solucionado los problemas que tenía de estabilidad dimensional, ha solucionado unos problemas de unión, es mucho más fácil el panel de CLT que ha resuelto. Y encima ha conseguido cambiar un poco la percepción que a raíz de la pérdida un poco de la costumbre de ver madera y trabajar con madera, la sociedad ha perdido esa confianza en el material y ha empezado a cambiar un poco la impresión de lo que se puede conseguir hacer con madera. Y ya no empieza a sonar tan difícil hacer edificios altos de madera. Que, bueno, este es el edificio que es más bajo que las casas de Cuenca, pero que nosotros solo hemos dicho que es el edificio de más alto del mundo, o fue en su día, porque ya está superado, el edificio más alto de con tecnología moderna de madera, en entorno urbano denso. O sea, que es una categoría especial de los precios de los premios de altura. Y que fue un edificio pionero porque realmente contribuyó a cambiar esta percepción. Y además, una cosa importante, fue el primero que justificó la eficiencia de considerar el carbono incorporado al material como más eficaz realmente que las emisiones en uso. Este edificio se hizo cuando estaba una normativa que se llama el Sustainable Homes, que exigía a cada edificio producir el 10% de la energía que iba a consumir en el propio solar. Bueno, pues el argumento que utilizamos en el ayuntamiento, que fue aceptado, fue que el carbono incorporado en la propia estructura de este edificio, que había ahorrado, o sea, que el bosque había quitado de la atmósfera, equivalía al edificio funcionando durante 200 años con esa idea del 10%. Es decir, que esa energía, o sea, que iba a producir, que iba a ahorrar las emisiones de CO2 que iba a ahorrar durante 200 años el edificio produciendo el 10% de la energía necesaria en su solar, era equivalente al CO2 que ya había eliminado la estructura. Entonces era mucho más eficiente y fue, bueno, esto es una cosa que ahora en la normativa empieza a tener mucho peso, también se ha comentado antes cuando hablamos del código técnico. Y entonces, bueno, pues a partir de este edificio empezaron a proliferar los edificios de madera. Esto es Londres en 2018. Son pocos, todavía es una proporción residual y puede dar una impresión
de que son más de los que hay en realidad, porque están mucho en las noticias y aparecen titulares y aparece el edificio más alto de madera y tal, y eso puede hacer un poco como crear una impresión errónea de la cantidad de edificios que hay, pero desde luego sí que creo que esa presencia en los titulares y en reseñas recurrentes, en artículos, etcétera, sí que está demostrando que hay un cambio en cuanto a la percepción social que hay hacia este material. Está la zona del centro de este mapa con más proliferación de edificios es Hackney, que es el barrio donde está nuestro estudio y donde se hizo el edificio este de Moore Grove, que es realmente, bueno, pues es tiene una concentración de edificios de madera equivalente a la de los países como, yo que sé, Canadá, Estados Unidos, Japón, o sea, países con una potente industria maderera que no existe obviamente ni en Reino Unido ni en Hackney, pero que bueno, que esta experiencia positiva que tuvo el edificio en Moore Grove, pues sí que hizo que el ayuntamiento, pues, el council de Hackney en Londres, pues estableciera una política Timber First que bueno, pues valoraba positivamente que una aplicación propusiera un edificio de madera, y entonces pues también es una razón de que hayan proliferado, ¿no? Entonces, Dolston Lane es el segundo edificio que hemos visto también que estaba en una obra menos avanzada que ha enseñado Enrique, y lo voy a utilizar un poco como ejemplo para muchas de las cosas ya se han hablado, pero como para explicar un poco con imágenes los beneficios que este edificio pues ha producido, ha supuesto en cuanto a la construcción y un poco entender pues eso, pues que es un edificio eficiente y saludable, ¿no? Entonces, son 10 plantas, bueno, 21 viviendas pone aquí, pero son 121. Es el edificio más con más volumen, más grande de madera que se ha hecho hasta ahora. Esto es otro premio. Y bueno, y tiene, pues cumple con las normativas exigentes de Reino Unido. Y bueno, voy a utilizarlo para hablar de las cuestiones más importantes. Queremos más. En principio, es un edificio mucho más ligero. Esto es importante desde el punto de vista que este edificio de hormigón no hubiera sido comercialmente viable, porque el hecho de construirlo de madera, y tenemos el problema en las ciudades modernas que cada vez quedan menos buenos suelos, porque existen, pues hay, por supuesto, rellenos, pero también cada vez están más perforadas, con túneles, trenes, metros, etcétera, cada vez hay menos buenos suelos. Entonces, en este sentido, la ligereza de este material es clave. Permitió que para la cantidad de viviendas que hacían la operación viable desde el punto de vista del promotor, el edificio, la cimentación del edificio pudo ser solucionada con una losa que no interfería, bueno, sin pilotes que interfirieran con el tren Crossrail que se estaba construyendo en ese momento. Entonces, ese 25% más de viviendas que se podían construir en esas alturas extras, pues es lo que al final pudieron, y en este caso convencieron al promotor, que pertenece como todos los promotores a una, bueno, todos, casi todos los promotores a una tradición, pues bueno, una industria muy muy tradicional, pues optar por la madera, pues porque tenía un beneficio económico. Y es un edificio, bueno, más coordinado. Aquí quería decir, pues también se ha hablado de la trabajabilidad de la madera, que es lo hace muy afín a las nuevas tecnologías de control numérico, incluso BIM, que permiten empezar a hablar de la prefabricación como un sistema pues de control de calidad del producto y de una organización en obra más eficaz y una organización secuencia, etcétera. Y luego ponía que es un edificio normal, y esto también, esto tiene que ver un poco con, también cojo el guante de Enrique en cuanto a no tener que mostrar la madera porque sí. O sea, estos edificios, este edificio forma parte de la mayoría silenciosa de los edificios que conforman nuestras ciudades, que no necesita ningún alarde
que es sostenible intrínsecamente y que no necesita ningún alarde de demostración de sostenibilidad, un poco de barroquismo expresionista, que es una cosa que está pasando de moda, pero que influyó en que tú quieres demostrar que eres sostenible porque tienes paneles solares o porque muestras que es de madera, etcétera. Pues en este caso, este edificio tenía que responder, además por la ordenanza, a un contexto de una tradición georgiana y victoriana de viviendas y de talleres de ladrillo, de una determinada cosa. Bueno, pues este edificio, que fuera de madera, no influye, que la estructura sea de madera no tiene que ver, pues, o sea, no es una condición que obligue a que tenga una apariencia determinada. Y bueno, y el edificio se pudo construir porque fue más competitivo que otros, quiero decir, fue más rápido, más ligero. La ligereza es lo fundamental aquí, y ahí es donde viene donde se puede hacer el ahorro en cuanto a coste por este material, porque esta ligereza permite que la obra sea más rápida, y la obra es más rápida, bueno, lo permite pues porque las grúas son más pequeñas, porque hay menos trabajos previos a la obra, este material, que son grandes paneles, simplifican las uniones, hay menos uniones, se pueden secuenciar las entradas en obra, etcétera. Entonces, toda esta cosa que aunque el material, pues por metro cuadrado es más caro, obviamente, que el hormigón, sí que permite, por su ligereza, ser competitivo y en el caso adecuado y bien hecho, salir a cuenta, incluso ser más barato que las industrias, bueno, la construcción tradicional de hormigón acero, que encima está afinada después de esta tradición de los últimos, los últimos 60 años trabajando así. Y luego, que es un edificio más sostenible. Hablando también, esto responde a una pregunta que había antes. Hemos calculado que los metros cúbicos de madera utilizados para construir este edificio, que son 4.000 metros cúbicos de madera, unas 2.000 toneladas, representa 2.300 árboles, son como 300 árboles por persona que utiliza el edificio, que en la parte del bosque austriaco donde se produjo, se calculó que eso se había, sin ser el bosque entero, pero en las hectáreas que vamos donde procedía esta madera, se regeneró en 3 horas. O sea, cada árbol creando al final de cada ramita un poquito más de madera durante 3 horas, pues se regeneró pues esa cantidad de volumen de madera utilizado. Entonces, esto quiere decir un poco que sí que creo que utilizar madera es luchar contra la deforestación. O sea, en realidad es un poco lo contrario, ¿no? Activar la economía rural. Y si siempre que la madera sea trazable y con certificada con los FSC o PFC, etcétera, pues el uso de la madera es en realidad una manera de favorecer eso, los bosques y tal. De hecho, en los últimos años la pérdida de árboles en la Amazonas se ha ido reduciendo drásticamente. Y luego, bueno, pues que ha ahorrado 7.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y siempre también nos gusta un poco ver cómo esto influye en la vida del ciudadano, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque son unos números, es como pensar en cantidades grandes de dinero que no sabemos. Pero bueno, pues este tipo de cosas, esto representa... por ejemplo, pues lo que consumen 105.000 coches en un año o realizar 24 festivales de música. Es decir, que estamos que simplemente el haber optado por este material también da un poco como de equilibra pues a la ciudad permitirse estas cosas, ¿no? O sea, es un poco, o sea, yo lo veo casi como un no diría un regalo, pero bueno, pues como cuando has salido a correr y te puedes permitir un buen bocadillo, ¿no? O sea, que los arquitectos tenemos que hacer nuestro trabajo y realmente, o sea, optar por los materiales bien, bueno, elegir bien los materiales. Entonces, bueno, yo no sé si, vale, si voy bien de tiempo, bien. Ahora os voy a hablar de un proyecto que es de oficina. Hemos visto las viviendas. Y este es un proyecto de oficinas también de madera. En este caso es una estructura híbrida. Por su propia tipología, los edificios de oficinas necesitan luces más grandes
está menos compartimento que la madera y que la madera que la que las viviendas, y entonces pues en este caso se ha optado, también es muy eficaz y económico, por una estructura de vigas y pilares de acero con paneles de forjado de CLT. Este edificio, bueno, da a una calle bastante estrecha que está, bueno, es la fachada sur. Entonces, uno de los principales problemas de los edificios de oficinas es el sobrecalentamiento. Entonces, bueno, pues la operación se trata de retranquear los pisos superiores que están más expuestos, pues eso, evitando el sobrecalentamiento, mientras que la fachada que da hacia el norte, que está menos expuesta al sol, obviamente, y además menos en Londres, pues da, además da al Regent's Canal, que es un sitio muy bonito y bueno, y permite pues unas mejores vistas. Pero luego el interior, también gracias, el interior también es importante, y en este caso además que podemos dejar expuesta la madera porque las oficinas la normativa acústica es menos restrictiva, crea un interior, en este caso la conjunción del acero con la madera, pues un sitio en el que apetece estar, un sitio en el que apetece trabajar. Y esto es importantísimo además, y esto estamos notando un montón ahora, cómo las empresas que están buscando nuevas oficinas están intentando, pues eso, mejorar su imagen de marca a través de la sostenibilidad. Y realmente el bienestar de los empleados, o sea, esto ha cambiado mucho en las típicas oficinas de la revolución industrial, cuando se descubrió el optimismo tecnológico del hormigón y el acero y la luz eléctrica, y ya no hace falta una ventana cerca porque puedo tener una lamparita, y no hace falta abrir una ventana porque tengo un ventilador eléctrico, y estas fotos que nos imaginamos, ¿no?, de los oficinistas todos apiñados, eso ya ha cambiado, eso ya no es estándar, y entonces las oficinas se están pareciendo cada vez más a las viviendas, aunque claro, obviamente las luces son más grandes y hay espacios comunes, pero todo el mundo quiere trabajar cerquita de una ventana que pueda tener una vista a la calle, que pueda abrir. Y ahí la madera es muy 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 competitiva cuando uno compite con esas grandes luces que son mejores en otros materiales. Este proyecto es un anteproyecto para un master plan en la ciudad de Bergen, en Noruega. La ciudad de Bergen, que también tuvo el récord del edificio más alto de madera, los noruegos son muy buenos en esto, con un edificio, yo creo que son 14 plantas, si no me equivoco. La ciudad de Bergen tiene un problema, que es que la gente está dejando de vivir en el centro para irse a las montañas, como desde donde estamos tomando esta foto, porque pueden tener una casita con una parcelita mirando a la entrada de los fiordos, que es maravilloso. En 20 minutos bajan al centro en coche y a trabajar, y asunto resuelto. Entonces esto está causando muchos problemas en el centro porque, primero, está suponiendo pues incrementar mucho el tráfico y la contaminación por tráfico, y luego además porque los comercios los bares del centro están muriendo porque no queda nadie. Entonces están pensando en sistemas de cómo densificar el centro y cómo crear una oferta de vivienda atractiva que pueda competir con esas viviendas en los fiordos. Entonces, lo que nos han propuesto a nosotros es que estudiemos cómo utilizar el último espacio que queda en la ciudad libre, que es este gran lago, utilizarlo para construir ahí un nuevo barrio de unas 1.600 viviendas que permita crear una masa crítica de gente que active el centro, y además utilizarlo como una manera de como reinventar un poco el lago, que siempre había estado considerado como un almacén, un poco la ciudad había dado espalda al lago, y conectar el centro de Bergen con el resto de Bergen
que era una cosa que no tenían bien resuelta. Entonces nos encargó a nosotros, el proyecto se llama Trenecia. Trenecia es tre, porque tre es árbol en noruego, y bueno, con esto es la analogía a Venecia, porque obviamente todo esto es de madera. El proyecto, bueno, es un poco lo que trataba, esto es la planta, se trata de activar la ciudad a través de, el master plan es como un puente conectando las dos partes de la ciudad, a través de un paseo marítimo. Y lo importante de aquí es cómo, al final, se trata de construir un barrio cero carbono, libre de carbono, en el que todas las... Bueno, aquí vemos tres tipos de cimentación, ¿no? En las partes menos profundas, que es la roja, se prevé utilizar residuos que están también perforando Bergen, como todos están haciendo túneles para nuevos trenes, para nuevos autopistas, etcétera, que no saben qué hacer con esos residuos, pues en las zonas menos profundas se propone rellenar el lago para poder construir encima, y luego otra zona está pilotada y la parte del paseo marítimo flotante. Entonces, obviamente toda esta la subestructura son unas emisiones de pues 32.000 toneladas de CO2 que se compensan con el carbono incorporado en la superestructura de madera. Entonces, otra vez dos frentes. Una es el carbono incorporado para compensar el carbono invertido, y luego que la ligereza propia del material permite minimizar la cimentación del edificio, del barrio, que al final es lo que causa las emisiones. Estas son unas imágenes a la izquierda sería el paseo marítimo uniendo las dos partes de la ciudad con actividad, pues está ahí piscina, hay una zona de deportiva, de puerto, etcétera. Y una vista pues del nuevo skyline que se propone pues desde el otro lado del lago. Y otra tipología que hemos construido en madera y que es muy interesante de hablar es la fábrica de Bitsu. También esta está en Inglaterra. Esta fábrica construye este sistema de estanterías modulares muy flexible y minimalista que diseñó Dieter Rams en 1960. Y nos pareció desde el principio una excelente ocasión para investigar pues estos principios, vamos, ver cómo está el principio del diseño de este elemento de mobiliario, cómo puede informar el desarrollo del edificio. Esta es la fachada del edificio, que bueno, que sí que tiene que ver con la manera de entender pues la estantería, pero bueno, nosotros lo llevamos también a cómo se diseñaba la estructura, ¿no? Entonces, pensamos en la tipología de una nave industrial al final es una sucesión de pórticos, cosa que bueno, que venía muy bien para estudiar un poco esta idea del módulo a partir de elementos prefabricados como un elemento pues de generación de tipología, ¿no? El edificio está hecho con paneles de CLT y con pórticos de madera y viga de madera microlaminada de Babus. Otra vez pues crear también como las oficinas un sitio agradable donde trabajar, ¿no? Un sitio del well-being, donde sea una cosa, bueno, para traer no solo el bueno, entender que desde nosotros como la arquitectura, utilizando una determinada calidad de materiales, podemos pues hacer mejor la vida de los usuarios, los trabajadores, que es al final a lo que nos dedicamos, ¿no? Y esto nos hizo reflexionar en la productividad de la industria en general, la industria de producción de bienes, y compararla con la industria de la construcción. Entonces, esta gráfica muestra el valor añadido por hora trabajada, cómo ha ido aumentando. La línea verde representa la industria en general y la línea roja representa la industria de la construcción, que incluso ha decaído. Entonces, esto
está muy claro si empezamos a ver pues entre cómo han evolucionado muchas de las industrias, pues la agricultura, la medicina, la automovilística especialmente, y en contrapartida, pues cómo seguimos construyendo un poco de la misma manera, que no está mal per se, pero bueno, que sí que es verdad que deberíamos aprender como profesionales de la construcción, de la industria, a afrontar los retos de la modernidad y intentar un poco pensar cómo mejorar lo que hacemos, ¿no? Entonces, todo esto pasa por aumentar el porcentaje de prefabricación, de elementos prefabricados. Y nosotros hemos identificado tres niveles. Uno sería el modular a la izquierda, que sería pues crear una caja perfectamente equipada. El de cajas prefabricadas, que pueden ser por los baños o las cocinas, combinado con el flat pack o elementos planos, que serían pues los que hemos visto de CLT, ¿no? Entonces, hay un gradiente de estandarización a la izquierda hacia flexibilidad hacia la derecha. Pero la prefabricación es como una manera de producir viviendas rápidas, de bajo coste, precisas, minimizando residuos, etcétera. Entonces, esto en Reino Unido, que como decía, existe una crisis acuciante de viviendas, que tienen que construir unas 250.000 viviendas al año, hay grandes inversiones para hacer fábricas de viviendas modulares. Esta es una en Selby, Reino Unido, con los que hemos estado trabajando, que han invertido 100 millones de libras en construir esta fábrica, con la que pretenden construir unas 5.000 viviendas al año, una cosa así. Entonces, claro, el problema es siempre pensar si es aburrido un sistema modular o si nos puede producir una arquitectura de calidad adecuada, ¿no? Entonces, aquí también pues nos fijamos en la industria y vemos cómo un mismo chasis funciona para pues 14 modelos en 6 marcas diferentes. Es decir, que se trata de pensar una manera en la que podamos intervenir como permitir al usuario también, porque una de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que una cosa que pasa en la industria del automóvil es que joder, que tú puedes elegir el color de tu coche o los asientos y comprártelo así. En cambio, yo como arquitecto al final nunca he tenido relación con el comprador de la vivienda, salvo que sea un encargo privado, pero si estamos haciendo un edificio de viviendas. Pero bueno, que se pueden implementar sistemas que existen en la industria como para permitir que el usuario final pueda intervenir en decidir pues cómo quiere la cocina, el baño, la fachada y construir eso en obra. Al final se trata de establecer un proceso repetible que no significa un producto repetido, un producto repetitivo, sino trabajar en eso. Entonces hemos estado trabajando en eso y estamos ahora construyendo, se acabará el año que viene, un edificio con este sistema, que es el edificio en Watts Grove, también en Londres, que son 65 viviendas a partir de 152 módulos en 6 plantas, construido con grúa móvil, sin necesidad de grandes grúas, torres, etcétera, también por la ligereza del material. Esta es la planta del edificio y es un poco un edificio un poco manifiesto en este sentido, quiero decir que parece un poco como el solar ideal, bastante cuadrado, etcétera, pero el hecho, bueno, todos los módulos son prefabricados, salvo los núcleos de comunicación, que son hechos a través de paneles de CLT, pero bueno, en el momento que ya tenemos el paquete de CLT para construir los núcleos, también permite que en cada obra se puede identificar las partes que pueden ser igual modulares o las esquinas que pueden ser de CLT, al final llegar a un equilibrio para intentar, bueno, pues eso, al final se trata de construir en entornos urbanos densos y cuanto más rápido se haga, cuanto menos se haga en el lugar y más se haga en la fábrica y menos disrupción urbana haya en cuanto a molestias de vecinos, de entregas, etcétera, pues mejor para todos, ¿no? Sobre todo si estamos densificando ciudades y esto parece que va a seguir pasando durante varios años. Hemos trabajado en hacer una guía de diseño modular intentando precisamente estudiar estas
cómo conseguir esta variedad a través de un sistema pues más o menos industrial. Y luego ya para acabar os iba a enseñar este proyecto, ¿no? Y también tiene que ver con esto que decía al principio, un poco de la misión que creemos que tenemos como arquitectos de ser proactivos en hacer visible la emergencia climática y la lucha necesaria con el cambio climático. Entonces, se nos encargó el diseño del pabellón para exponer en el Victorian Albert Museum en Londres, en la London Design Festival, en la Semana del Diseño de Londres. Y entonces eso nosotros lo vimos como precisamente una oportunidad un poco para reflexionar o intentar hacer reflexionar sobre esto que estaba contando antes, ¿no? Al final el pabellón se genera a través de módulos de madera contralaminada. Este que se construyó en Inglaterra, este es el primer CLT que se ha construido en Inglaterra. Se construyeron en fábrica esos módulos que luego pues se instalaron en el patio del Victoria Albert Museum. Entonces, bueno, se trataba de intentar hacer una analogía de cómo al final un sistema repetitivo y modular permitía, pues al final era crear un laberinto como hacer visible esa variedad de vistas y de recorridos a través, siempre inesperados y todos diferentes, a través de un elemento repetitivo y modular. Pero lo más importante de esto es que se trata de un pabellón que, porque los anteriores pabellones que se habían hecho, al final tenían que llevar a destruirlos y tirarlos a la basura. Pero este, en cambio, habla un poco de este proceso circular en el que puede ser desmontable, en el que al final el edificio, el pabellón puede ser reutilizado. Y de hecho, ya ha viajado a la Semana de Diseño de Milán, donde pues tuvo una disposición diferente, una forma diferente, pues un poco más neoclásica, y esperemos pues seguir moviéndolo y seguir con esta idea de promover pues la madera como un único material al final intrínsecamente sostenible, producido básicamente por el sol y el agua, como una alternativa viable al hormigón y acero. Este es un libro que también hemos hecho, que recoge 100 proyectos en Reino Unido de contralaminada, que lo podéis descargar gratis de esta página web, que viene pues ejemplos interesantes de proyectos de CLT. Y eso es todo. Muchísimas gracias.